Con su venia, senadora presidenta. Hace rato hice uso de la voz para vertir mis comentarios. Y creo que nos está pasando lo de hace rato. Si seguimos nosotros con las posturas de no escuchar a los que saben, que son los científicos, los académicos, llegar a diálogos, llegar a acuerdos, esto va a seguir pasando, señores. Y obviamente van a votar y se va a ganar. Pero aquí es qué es lo que vamos a hacer. Yo hace tiempo cometí un error muy grande, un error que me arrepiento de haberles solapado la ley de los animales del circo. Y muchos de ellos murieron, porque ni siquiera saben de qué hablan, reintroducir. Pues que no saben que un animal silvestre, cuando es tocado por la mano humana, 15 días fuera, en cautiverio, no se puede reintroducir. Pues que no saben el tipo de anestesia que se ponen ese tipo de mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Los delfines tienen un promedio de vida más o menos de 32 años, de manera normal, y 15 más en cautiverio. Amigos senadores y senadoras, es un tema muy controversial, es un tema muy difícil, es un tema que a mí me afecta profundamente porque me encuentro dividida. No me gusta ningún animal en cautiverio, no me gusta ni siquiera un pájaro en cautiverio. ¿Pero qué vamos a hacer con esas familias que son afectadas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Necesitamos legislar con responsabilidad. Necesitamos hacer las cosas como son, bien y a la primera. Ya basta de estar haciendo las cosas en las rodillas. Y yo les pido, porque no hay conciencia, les pido por favor, tiempo. ¿Por qué la prisa? Podemos diferirlo. Convocar en enero a estos foros con estas asociaciones, sentarnos y ver la ruta que tenemos que hacer. ¿Es cuánto, señor presidente? Chama, muchas gracias, senadora.